Es bait, papudrilos. Esto es bait. No, tú sí estás pendejo. O sea, ya fuera del bait y todo el... Tú estás pendejo. Eso. Bueno, ya te respeto un poquito más. De hecho, siento yo que este aquí se lo voy a mandar al río, pa. Pero me voy a ver forzado a jugar no mecánicos, ¿sabes? Ni modillo, carnal. Así es la vida del trabajo. Ay, chinga tu madre. Ok. Se está complicando la situación, hermano. Ajá. Yo pensé que era un rival humilde. El perro está sacándome los fobis prohibidos, hermano. A ver. Tuki. Muere, perro. Esta cosa debe caer ya, güey. Si no, nos vamos a meter en problemas. No, ¿sabes qué? Esto es mejor aquí. Tuki. Tuki. Ahí está. Padre. Ah, perro, era dimensional. No me importa. A ver. Vaya, vaya, hijo de tu... Ok, ¿sabes qué? Se me ocurre que puedo jugar... Es que esta cosa es buenísima, ¿eh? Ay, pero voy a necesitar... Voy a necesitar poder descongelar, güey. Porque me van a madrear al rato. Tuki. Pongo esto aquí. Duermo esta cosa, papi. Me voy a quedar con 7. Eso no me da para descongelar a nadie. No me... ¿Este cuánto se mueve, pa? 2-1. No me puede funar al Juan Cañones de momento, pa'. La manta. Hija de puta. A ver. Si me quedo aquí, ya me puede congelar, pa. Si me pongo aquí, ya no. Ajá, perfecto. La jugada maestra. Yo creo que recupero casilla aquí, pa. El robotcito ya que se vaya a fallecer. No, pende, me va a meter un rayo láser. ¿Sabes? No me conviene. No me conviene claramente. Perfecto, man, perfecto. Sí, me vi forzado a jugar un no meca. Oye, ¿por qué chingos jugué un no meca? Ah, sí, por el fuego. Sí, porque me van a congelar. De hecho, voy a jugar otro no mecánico, pa. Para poder descongelar a mi robot, pa. Y le contereo la manta y ya gané. Si le, la verdad es que si le contereo la manta, he ganado, chaval. Porque la manta es muy costosa, ¿sabes? Es muy costoso. Molto costoso, viejo. Y la verdad es que su skill es poderosa, men. Pero si no te pega el daño principal, güey. O sea, si te pega solamente el rayo láser, no te hace nada, güey. Solo te congela. Así que mientras tenga fobis de fuego hasta atrás, guachín, no pasa nada, pa. Estoy perfecto. Estoy perfecto, pa. La verdad. ¿Cuánto nos queda? 15. A mí me queda 12. Ok. Ok. Ya tengo 2 fobis de fuego. Con un tercero la manta ya es inútil. Padrísimo. He ganado, chavales. Hostia. Míralo, pa. Qué agresivo. No, hombre. Cálmate, por favor, mi amor. No estamos jugando esas agresividades aquí. A ver. ¿Eso qué, pa? ¿De qué te sirve? Ah, se va muy... Es que no te da el daño, güey. O sea, desde hace rato yo ya vi que no te daba el daño. Padrísimo, te quiero mucho. Tengo que quebrar esta cosa ya. Este es... Ay, perro, no tenía que ver. Ok, le tengo que quebrar el güey que vuela ya. Uh-huh. En eso nos centramos, papi. Ahí viene este perro enfermo. Uh-huh. Hay que centrarnos todo acá abajo, güey. El gordo ese de allá arriba no importa, pa. Ignorado 100%. Ignorado al 200%. También hay que cuidarnos mucho de su rayo láser. A ver. Hay que funar a... Gordito Maclo... Ay, perro, si el coso este de acá abajo ya está dormidísimo. A ver. Mira, está funadísimo esta cosa, güey. Tuki. Tuki. ¿Ya te muere? No, todavía no sé. Con estos dos ya cae, pa. Tux. Y tux. Hermoso. A ver, ahora, señor zorro. Tux. Ni siquiera quiero... Detonación. ¡Ah! Detonas. Sonidos de detonación, carnal. Me pongo aquí, perro. Me voy a la burger. A ver, no están en la misma línea, así que no se los puede quebrar a ambos. Tú estás ahí bien. Tú quédate. Tú, a ver. Tú, aquí arriba, mi rey. Tú aquí. Perfecto. Tú, pues yo creo que te vas a correr, güey. No importa si... mira, la manta puede venir... Ah, la manta se puede quebrar a este. Vuela alto, papu. Te toca. Te toca conocer a Chuchito. Tú aquí. Tú. Bueno, es que tú no sé. ¿Cuántos fobis tengo, güey? 3, 6, 7. Güey, tenía que haber puesto al robot acá abajo. Bueno, whatever. A ver, la manta puede venir y ponerla acá y traca, traca. Ok, el robot aquí. Este se va a fallecer en este turno, pa. Lamento informarles, carnales. Pero...
Oye, si me dispara por aquí, güey, chinga tú. Si pone la manta aquí, güey, donde esté este mugroso, y me... Me acabo de meter en un lío, carnal. Si pone la manta aquí, güey, donde está este, el de la manita, pa, va a congelar dos de fuego, men. Entonces realmente se van a quedar a su merced, ¿sabes? Pero, no hay un pero, güey, la cagué. No hay... Es que está muy bien. Se desactiva su propia casilla. La verdad es que es un ídolo de más. Ah, para quitarse el fuego. Yo diría que no digas pendejada. ¿Cómo te vas a quitar tu propia casilla? Pone este aquí, pa, y pone la manta aquí. La regué. Sí, sí, qué bien la hizo. Ok, pero... Sí, la hizo bien, güey. Ok, pero aquí la manta vuela o no vuela. Porque si hago que la manta... Sí, pierde la manta. Me viene genial esto. Me viene genial, pa. Adiós, manta, vuela alto. A menos que la tanque, güey, poniendo a alguien aquí. Tú ya no pegas, mugroso. De hecho, ni tienes el rango para pegar desde ahí. Ojo. A este yo lo quiero... Madrear. Obvio. Ojalá tuviera la víbora, güey. Ok. Hay que quebrar la manta, pa, porque es muy eléctrica. Tú... No, espérame, espérame. Eplosio. Ay, no puedo explotar, güey. Troste. Tuki. Vuela alto, señora manta. Tuki. Sí te tocaba, que lo sepas. Con estos dos golpes ya se va al río. Tuki y Tuki. No digas, mamá. Ah. Ok, entonces no hay que hacerlo así, pa. Vamos por aquí. Toma, perro. Chingas a tu madre. Esto aquí. Esto aquí. Güey. Bueno. Tuki. Esto aquí. Es que esa cosa, güey. Esta cosa es este. Es, ¿cómo se llama? Es eléctrica, güey. Le va a meter un chingo. Le va a meter 800 por golpe a ese perro de allá. Bueno, protejo a este. Tuki. 4 pesos, pa. 4. Ay, no puedo tirar nada. Bueno. Bueno, mi rey. Bueno, aquí el diablo se me va a ir a tomar por cool. Mil, pa. 2 golpes. Va a venir con la... Con esta va a poder elegir un Fobby para funarme, pa. Después yo voy a poder descongelar. No me va a servir de nada descongelar. Necesitaré un Fobby para que se pueda chingar este puerco. Y si me está rushando el güey, si me está rushando. Tal vez debería centrarme en no ser rushado. Va. Me voy a centrar en no ser rushado, güey, porque pues viene un güey rushero. Y por acá jugar el moco, yo creo, guachín. Ok, ok. Se complicó lo de jugar puros robots. Y ese diablo, Orland. Men, es que la regué poniendo estos dos en línea, pa. Tenía que poner uno abajo. No me di cuenta hasta que ya era tarde, pa. ¿Sabes? Lo jala. Va a venir con la manta o algo así. Men, si se queda ese güey ahí, me lo quiebro, ¿eh? Lo mando con Dios. Perfecto. Perfecto, güey, te lo juro. David es bella. El feo eres tú. Y esa, mira, ese güey es inmortal. Nada, padre, ira. Al chile mejor hubiera ido a funarse, ya sepa, porque lo voy a poner aquí, ¿ra? Va a sonar así. Luego vengo con este, le pego a este y se descongela mi zorro, pega dos veces. Por acá, a ver qué robot tengo de 4. No, ninguno, no existe. Vuela alto, mi amor. Ay, ok. Pues ya veremos, pendejo. Ya veremos si esto es suficiente para que me ganes, perro. Porque yo la verdad es que no te estoy viendo con la victoria, hermano. Te estoy viendo tragar nepe, pero no te estoy viendo. No te veo ganarme, perro. No te veo ganarme, la verdad. Eso te hace falta, pa. La de ganar no te la sabes. Moran. Ok. Tuki. Detonaciones de alto impacto, carnal. A ver. Tuki. Padrísimo. Maldita manta, te odio. Ahora tú. Dale, pa. Y dale, pa. Y ahora 900. Chingas a tu madre. Güey, no veo... Ah, sí, ya ve, ya sé, ya sé, ya sé. Sí, banda, ya cayó, creo yo. El momento del mejor Fobby que siempre uso, pa, claramente. ¿Ontas, pendejo? Acá está. Tuki, cobicho. Poderosísimo Dios cobicho, toma, perro. ¿A cuántos quedó? 239, ok, no da todavía. Pero me queda otro aún mejor. El Drun. Druni. Orlando, ¿por qué Druni? Es robot, papi. Es robot, pa. Estamos jugando robots, ¿sí sabías? 417, eso está un golpe. Muere. Tuki. Y Tuki. Juego puros robots, excepto por unos que no son robots. Ok, este güey ya está un golpe, men. Perfecto, gané. Y si se llegase a funar al zorro, men, se va con Jesucristo de una vez. ¿Qué vas a hacer, mi amor? ¿Qué vas a...? No, me funó mi carta maestra, güey. Yo creo que podría perder después de eso, ¿sabes? Yo creo que...
Ay, perro, pega 1300. No importa. No mames. ¿Por qué Mother Blood is God? ¿Qué nivel la tengo para 15? ¿Qué nivel es su 13? Le saca dos niveles, güey. Se debería haber fallecido. Sí, pero... Bueno, de hecho, desde hace rato muchos de mis fobies se tenían que haber fallecido. Pero dame el punto a favor, güey, de que he estado jugando puro robot, ¿eh? Bueno, casi. Casi. Porque jugó unos que no son robot y se los quebraron como si nada. Casi. Así que realmente no me ayudaron mucho, que digamos. A ver. Tux. Padrísimo, pay. Tuki. Es que, men, este güey estaba medio mal de su cabeza, ¿eh? Porque ¿quién rayos empieza jugando el oso hormiguero este, pa? Este fobipa hace referencia al chiquito. O sea, al ¿cómo se llama? Oso elefante o algo así. Es un organismo tan pequeño, pa, tan pequeño, que parece tu pichula. No, es un coso tan pequeño, pa, pero que es muy, muy duro, ¿sabes? Creo que se llama así como oso... Oso enano... No, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que era así como micro oso. No, es que no era micro oso, pues eso era microbus. ¿Tú qué? Pero era algo así, pa, algo así como un oso. Es un animal, güey, sí existe. Bueno, no es un animal, es un microorganismo, ¿sabes? Está chiquito. Bueno, GG, jugando puro robot, vámonos. Primera intento sale bien, a ver si avanzo mucho en el evento o algo así. Eso, 18k. Nada más uno, nada, chinga tu madre. Ah, pero casi completé el otro, ¿eh? Perfecto. ¡Vámonos!